Bien, vamos a estudiar ahora la composición de movimientos. En concreto, vamos a deducir cómo se componen los vectores de posición, velocidad y aceleración. Para ello, en primer lugar, vamos a recordar cómo se obtiene la derivada de un vector u, expresando sus componentes en una base móvil. Recordar que la derivada respecto a una determinada referencia de un vector cuyas componentes están dadas en una base móvil, se realizaba sin más que derivar ese vector, sus componentes en la base móvil y añadiendo la velocidad angular que tiene la base móvil multiplicada vectorialmente por el vector que estamos derivando, el resultado expresado en la base móvil. Bien, pues ahora vamos a extender el concepto y lo que vamos a hacer ahora es buscar la relación entre las derivadas temporales de los vectores relativas a dos referencias distintas. En primer lugar, tenemos aquí una referencia, vamos a llamarle fija, RF, y aquí tenemos una referencia móvil, vamos a llamarle RM. Seguimos teniendo la base móvil con sus tres, con el triedro directo y el vector a estudiar. Y en este caso, lo único que tenemos que analizar es que la derivada de del vector expresando sus componentes en la base móvil, si hará según este dibujo, dado que la referencia móvil cambia con la misma orientación con la cual cambia la base móvil, nos dará igual a que derivemos respecto a la referencia móvil ese vector con sus componentes en esa base móvil. Quedándonos, en este caso, que la derivada en la referencia fija de ese vector se obtiene sin más que derivar en la referencia móvil ese vector y añadirle la velocidad angular que tiene la referencia móvil respecto a referencia fija multiplicada vectorialmente por el vector que estamos derivando. Esa es la misma expresión de la idea de un vector, pero ahora expresada sus componentes en dos referencias distintas, la fija y la móvil. Si ahora en lugar de hablar de referencia fija hablamos de referencia absoluta y en lugar de hablar de referencia móvil hablamos de referencia relativa, lo que nos quedará es que la expresión anterior derivada respecto a la referencia absoluta de ese vector será igual a la derivada respecto a la referencia relativa de ese vector más velocidad angular que tiene. Vamos a poner ahora referencia relativa respecto, velocidad angular de la referencia relativa respecto a la referencia absoluta por el vector que estamos derivando. Podemos generalizar más aún el concepto si en lugar de hablar de referencia absoluta hablamos de una referencia 1 cualquiera y en lugar de una referencia relativa hablamos de una referencia 2 que se mueve en relación a una referencia 1, quedándonos la expresión que la derivada respecto a la referencia 1 de ese vector se obtiene sin más que derivar respecto a la referencia 2 ese vector y sumarle la velocidad angular que tenga la referencia 2 respecto a la referencia 1 multiplicada vectorialmente por el vector que estamos derivando. Bien, pues con esta expresión o la anterior vamos a deducir cuál es la composición de los vectores de posición y luego la composición de los vectores de velocidad y aceleración. Para ello, vamos a volver ahora a dibujar y vamos a dibujar ahora una referencia exactamente igual, una referencia
absoluta x absoluta y absoluta z absoluta. Y vamos a dibujar también una referencia relativa x rel y rel z rel. Referencia rel caracterizada por su origen. Y vamos a estudiar un punto P. El punto P puede venir dado por un vector de posición. Vamos a llamarle vector de posición absoluto de P. Vector de posición absoluto de P. Ya que lo que define es el vector que parte de la referencia absoluta, origen o absoluto, hasta llegar al punto considerado. Por otro lado, tenemos que podemos calcular el vector de posición absoluto del origen o rel, origen de la referencia relativa, que será vector de posición absoluto, pero del punto o rel, origen de la referencia relativa. Es decir, vector que parte del origen de la referencia absoluta y muere en el origen de la referencia relativa. Y por último, tenemos que el vector de posición relativo de P, en la medida que este vector nace del origen de la referencia relativa y muere en el punto considerado. Con estos tres vectores queda claro que se puede realizar la composición de los tres, pues haciendo la suma vectorial, quedándonos que la posición absoluta del punto P se obtiene sin más que sumar la posición, el vector de posición absoluta del origen o rel, origen de la referencia relativa, más el vector de posición relativo de P. Esta es la expresión que nos permite realizar la composición de los vectores de posición. Vamos a seguir el estudio con posición de vectores de posición de un punto claro. Vamos ahora a seguir deduciendo, en este caso, la composición de vectores de velocidad. Para ello, vamos a calcular ahora la velocidad absoluta del punto P, sin más que derivar en la referencia absoluta el vector de posición absoluto de P. Para ello sustituimos en la expresión anterior y tendremos la suma de esos dos vectores, en concreto derivándolas, sus derivadas. Derivada en este caso en la referencia absoluta del primero, que es un vector también de posición absoluto del punto origen o rel, más la derivada del segundo vector, que es derivada en la referencia absoluta, en este caso de un vector de posición relativo del punto P. Este segundo sumando trata de calcular la derivada respecto a una referencia absoluta de un vector de posición relativo. Por lo tanto, tendremos que utilizar la expresión que me relaciona la derivada de un vector relativo respecto a una referencia absoluta, que la tenemos aquí arriba, con lo cual nos va a quedar, en primer lugar, el primer sumando es la derivada,
La derivada de un vector de posición absoluta respecto a una referencia absoluta, esto es directamente una velocidad absoluta del punto origen de la referencia relativa. Origen o rel. Y ahora, como decíamos, sustituimos el segundo sumando por la expresión que hemos deducido anteriormente, que nos queda derivada en la referencia relativa del vector de posición relativo de P, más la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la absoluta, por el vector que estamos derivando, que es el vector de posición relativo del punto P. Este segundo sumando también tiene el significado de velocidad, pero en este caso velocidad relativa del punto P. Y esta velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la referencia absoluta se denomina velocidad angular de arrastre, quedándonos la expresión anterior, que la velocidad absoluta del punto P va a ser igual a la velocidad relativa del punto P más la velocidad absoluta que tiene el origen o rel, origen de la referencia relativa, más producto vectorial de la velocidad angular de arrastre por el vector de posición relativo del punto P. Seguimos. En este caso, estos dos sumandos últimos, segundo y tercero, se pueden asociar y combinar en lo que se denomina velocidad de arrastre. Por lo tanto, nos va a quedar que la velocidad absoluta del punto P no es más que la suma de dos velocidades, una la relativa del punto P más la velocidad de arrastre. Por lo tanto, la velocidad, la composición de velocidades cumple una propiedad que es la adición directa. Eso sí, ¿qué es la velocidad de arrastre? La velocidad de arrastre, posee dos sumandos. El primer sumando es la velocidad absoluta del origen o rel. Es decir, si nos fijamos el dibujo, lo que hace es darnos la velocidad de traslación que tiene la referencia relativa. Mientras que el segundo sumando, omega de arrastre por producto vectorial de la posición relativa de P, lo que nos determina es la contribución por el hecho de cambiar la orientación que tiene la referencia relativa. El primer sumando es debido a la traslación de la referencia relativa y el segundo sumando es debido al cambio de orientación o rotación que tiene la referencia relativa. El significado físico que tiene esta velocidad de arrastre se puede analizar sin más que consiste en que si anulamos la velocidad relativa, es el significado que tiene la velocidad de arrastre o que contribuye a la velocidad absoluta de P. Es decir, es la velocidad absoluta que poseería el punto P si este punto pasara a estar fijo en la referencia relativa. Ese es el significado de la velocidad de arrastre. Consiste o aporta la velocidad absoluta que posee el punto si este punto pasa a estar fijo en la referencia relativa. Y la velocidad angular de arrastre no es más que, como hemos dicho antes, la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la referencia absoluta.
Por lo tanto, podemos determinar que la velocidad absoluta de P o velocidad en cualquier referencia 2 no es más que la velocidad relativa de P o velocidad en una referencia 1 más la velocidad de arrastre o bien la velocidad del punto P en la referencia 2 si P pasará a estar fijo en la referencia 1. Bueno, ahora vamos a hacer, bueno, este es el resultado. Vamos a ponerlo aquí. El resultado de la composición de velocidades, de vectores de velocidad. Por último, nos quedaría determinar la composición de vectores de aceleración. Para ello, vamos a volver a derivar el resultado anterior y veremos el resultado. La aceleración, en este caso absoluta, la aceleración absoluta de un punto P va a consistir en este caso en derivar en la referencia absoluta los tres sumandos anteriores, es decir, la velocidad relativa del punto P más derivar en la referencia absoluta la velocidad absoluta del origen o rel, más derivar en la referencia absoluta el producto vectorial de la velocidad de arrastre, velocidad angular de arrastre por el vector de posición relativo de P. Bien, aquí tenemos que derivar estos tres sumandos, donde el más complejo. Luego seguiremos, dejamos aquí una letra para luego indicar que seguimos ahí. Y vamos a analizar el primer sumando. El primer sumando es la derivada de un vector velocidad en una referencia absoluta. Repito, es la derivada de un vector relativo en una referencia absoluta. Por lo tanto, el primer sumando 1 no es más que la derivada, repito, en una referencia absoluta de un vector relativo que es la velocidad relativa de P. Según la expresión que hemos deducido antes, no es más que la derivada en este caso en la referencia relativa de ese vector de velocidad relativo de P más la velocidad angular de arrastre multiplicada vectorialmente por el vector que estamos estudiando que es la velocidad relativa de P. Eso es el primer sumando. De este primer sumando nos va a quedar claro de estos dos sumandos. El primero es derivada de la velocidad relativa en la referencia relativa, es la aceleración relativa del punto P, la aceleración lineal. Y el segundo sumando va a ser omega de arrastre por el vector de velocidad relativo de P. El segundo sumando, 2. El segundo sumando, 2. Consiste, es bien sencillo, derivada en este caso de un vector absoluto en una referencia absoluta. El vector absoluto es el origen o rel. Nos queda directamente la aceleración lineal absoluta del punto o rel, origen de la referencia relativa. Pero el tercero es el más complejo, porque en este caso lo que tendremos que hacer es derivar en el tiempo un producto vectorial. Derivamos en el tiempo, respecto a la referencia absoluta, el producto vectorial de la omega de arrastre por el vector de posición relativo de P y tendremos que aplicar según el álgebra, derivada del primer vector multiplicada vectorialmente por el segundo. Por lo tanto, derivada en la referencia absoluta de la omega de arrastre multiplicado vectorialmente por el segundo, posición relativo de P, más ahora el primero, omega de arrastre,
que multiplica por la derivada, que multiplica vectorialmente por la derivada del segundo, derivada respecto a la referencia absoluta del vector de posición relativo de P. Bien, ¿cuánto vale la derivada de una de la velocidad angular de la derivada de velocidad angular de arrastre respecto a la referencia absoluta? No olvidemos que la velocidad angular de arrastre no es más que la velocidad angular que tiene la referencia relativa respecto a la absoluta. Por lo tanto, esto no es más que la aceleración angular de arrastre. Vamos a llamarle omega vector punto. Pero sí que aquí tenemos este otro sumando, en el cual tenemos la derivada de un cierto vector. De un cierto vector relativo respecto a una referencia absoluta. Por lo tanto, ahí tendremos que volver a aplicar la propiedad de una derivada de un vector relativo respecto a una referencia absoluta, que nos quedará derivada respecto a la referencia relativa de ese vector de posición relativo de P, más la omega de arrastre por el vector de posición relativo de P. Con lo cual, que nos va a quedar este tercer sumando. Número 3, nos va a quedar la aceleración angular de arrastre que multiplica vectorialmente por el vector de posición relativo de P, más el segundo sumando lo hemos sustituido y era derivada de un vector relativo respecto a una referencia relativa, en este caso derivada de la posición, velocidad relativa. Perdón, se me ha olvidado sustituir este término, omega de arrastre, por, ahora es así, derivada de un vector de posición relativo respecto a una referencia relativa va a ser, en este caso, velocidad relativa de P. Y ahora también más la omega de arrastre que multiplica vectorialmente por este otro sumando, omega de arrastre por posición relativo de P. Bueno, ahora vamos a sustituir ya en A esos tres sumandos y luego reordenamos. Y nos quedará ya la expresión final. La aceleración en A absoluta va a ser en primer lugar, sustituyendo el primer sumando, número 1, aceleración relativa de P, más omega de arrastre por velocidad relativa de P. Sustituye el segundo. El segundo es muy sencillo, es una aceleración absoluta, aceleración en línea absoluta del origen o rel. Y el tercer sumando era el más complejo, que a su vez tenía estos tres sumandos. Va a ser, vamos a sustituir, el primero de ellos es aceleración angular de arrastre multiplicado vectorialmente por el vector de posición relativo de P. El segundo sumando es velocidad angular de arrastre multiplicada por la velocidad relativa de P. Y el tercer sumando es velocidad angular de arrastre que multiplica a su vez a la velocidad angular de arrastre por el vector de posición relativo de P. Bueno, los vectores de omega son todos vectores, aunque no lo haya puesto. Y ahora vamos a reordenar la expresión anterior y vamos a tratar de asociar los términos. Por un lado, lo que vamos a tener en primer lugar es una aceleración relativa del punto P.
Y ahora vamos a asociar también este sumando, aceleración absoluta del origen Orel. Vamos a asociar también este otro, vamos a poner este otro, aceleración de arrastre, vector de aceleración de arrastre por el vector de posición relativo. Y vamos a asociar, vamos a poner último también, omega de arrastre que multiplica a omega de arrastre, velocidad angular de arrastre, por el vector de posición relativo de P. Estos tres últimos sumandos, son lo que constituyen la aceleración de arrastre. Y nos quedaría por sustituir dos sumandos que son iguales, por lo tanto, más dos veces la velocidad angular de arrastre que multiplica al vector de velocidad relativo de P. Bien, este último término es el término que no es fácil de identificar físicamente y que constituye el término de Coriolis, es decir, la aceleración de Coriolis. Por lo tanto, ahora la aceleración absoluta de cualquier punto P consiste en sumar no solo la aceleración relativa de P y la aceleración de arrastre, sino añadirle además este término ficticio de Coriolis debido a sistemas de referencia móviles. Bien, el término de arrastre, ¿qué contiene? Pues por un lado tiene un término que es justamente la aceleración lineal del origen de la referencia relativa, aceleración absoluta. Luego tiene otro término debido a la aceleración angular. Y luego tiene otro término debido a la velocidad angular. Por lo tanto, en este caso sí que es verdad que no se puede aplicar la adición y la composición directa de movimientos, la propiedad aditiva de aceleraciones, ya que aparece el término de Coriolis. Bueno, en la sesión siguiente vamos a tratar de aplicar estos conceptos a un ejemplo en particular y tratando de deducir los vectores de posición, velocidad, aceleración lineal para un robot de tipo esférico. Este último vector que hemos obtenido es composición de, se me olvidó comentarlo, composición de aceleraciones o de vectores de aceleración. Bien, eso es todo. Gracias.